implementación de la regulación, porque en realidad no es cierto que no haya regulación ahora, digamos, las políticas de las empresas son en sí mismas una regulación, lo que pasa es una regulación que nosotros no conocemos, nos resulta transparente y también en muchos casos van teniendo diferencias en las distintas regiones en las que actúan, aun cuando son empresas globales. Entonces me parece que la apuesta tiene que ser a transparentar y a darle un criterio más público a esa regulación, para la cual coincido en el hecho de que hay que convocar a actores que excedan incluso a los estados o a los poderes políticos para poder discutir cómo llevar a cabo una regulación más transparente y con otro criterio. De hecho, en la práctica se exoneran diariamente millones de tweets, de información, de fake news, digamos, no son los algoritmos, es con esas políticas de moderación que intentó llevar o lleva adelante con 40 notables Zuckerberg, ¿no? Que es en la plataforma de Facebook. Así que regulación, obviamente la regulación existe, y también la editorialización, ¿no? Cómo se van jerarquizando determinado tipo de informaciones y cómo funcionan, digamos, la posibilidad de la visualización inmediata de algunas informaciones y otras no. Bueno, ¿algún senador, alguna consulta?